Ah, tenemos pruebas. Amor, sí, tenemos pruebas. Claro, me encanta. Estamos en condiciones de afirmar que se encontraron en la carrera. Sí. Que ella fue, ¿verdad? Sí. Ella fue a la carrera con un grupo de gente. Sí. Con Rusia. Sí, con Bizarrap. Ella fue con Duki, ¿con quién más? Con Bizarrap, con Bizarrap. O sea, todo Bizarrap es fanático. Son fans, total. Fueron a verlo en la carrera y después ella demostró su fanatismo y pasó algo más. Pero dar su apoyo. Sí, sexo. Pero ella está soltera, chico. Ella está soltera. Ah, y él está soltero. Está soltero. Sí, él sí. Y parece que se han encontrado efervescentemente. Pero me encanta. Porque son jóvenes y, bueno, se dejaron la relación. Nicki Nicole y Franco Colapinto, esto es una bomba. ¡Baila! Por eso chocó después también, ¿eh? ¡Dale! Ah, bueno. Después. Esperá, bailá, bailá. Ah, se baila primero. Después más o menos de una carrera. No como amigo, sino como otra cosa. Pone peligrosa. Qué lindo. Qué temazo. Amor sobre ruedas. Ahí está, bueno, ahí está la prueba. Quinta fondo. Ahí empieza la parte que te gusta. Claro. Vas a andar como yo. Te vas a andar como yo. No te miras así como yo. Ella es tímida y yo no. Por Dios. Qué temazo. Como pincha azúcar. No te gusta bailar este tema, no, sos negado. Ah, da. Pero bueno, no, porque de mientras nosotros bailamos van pasando cosas y la gente no te entiende lo que está pasando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que pasan cosas. No, después se quejan de que no bailamos, chicos. Dale. Spin. Es evidente que no siempre gana el que llega primero. Hey. Y aunque me duela, tengo que obligarte a dejarte. Como baila Bray, ¿eh? ¡Opa! Mi corazón de reo derrotado. Dejaste la vida por amor. Hey. Y ahora mira cómo te han matado, corazón. Leonardo está. No, Leonardo quiere que expliquemos bien esto. Y tiene razón. Tiene razón. Leonardo. Aquí primero. Ahí está. ¿Qué pasó en Twitter? Explica. Eso fue lo primero. Colapinto pone una foto. Una foto. ¿Qué foto? No se puede ver. No me deja abrirla, dice. No me deja abrirla, dice. Sí. Nicki Nicole. Ah. Te la mando por privada. Ahí está, mira qué rápido. Ese fue el primer enganche. ¿Cómo fue? En septiembre es eso. Claro, ese fue el primer enganche. Dicen que él utilizó esta estrategia para que justamente alguien le pregunte y cayó Nicki Nicole. Y ahí, bueno, y ahí empezaron, se conectaron y empezaron una relación de amistad y empezaron a hablarse. Exactamente. Mientras vemos las pruebas a pleno, nosotros acá nos vamos corriendo para ponerle nuestro sillón. Así que así ganamos tiempo. Vamos corriendo. Bueno, perfecto. Entonces, aquí lo que decimos. Luego alguien pone, porque claro, van a ver la carrera. Van a ver la carrera. La carrera que sale 12. En México. La última, en México, ¿no? Van a ver la carrera, donde obviamente. La peor carrera de él igual fue. Estaba Colapinto corriendo y ahí aparecía. Nicki Nicole, Bizarrap, Duki. Y alguien dice: quédate con quien te mire como Nicki Nicole a Colapinto. ¡Ay, mirá! ¿Eh? Sí, lo miraba. Ahí entonces la foto. Es muy carismático. Y se ve la foto del chat. Teníamos un chat. Esta es la foto que están todos los cantantes. Que ese es Bizarrap. ¿Ellos fue? Visa es auspicio. Y no había un chat, no mostramos es un auspicio, chat. Claro. No, lo que mostramos es la captura de lo de Twitter, que es lo primero. Ah, que perfecto. Mostró Leonardo. ¿Qué mostró Leonardo? Y después es toda nuestra buena voluntad en creer que esto pasó. No, pero pasó. Sí, no, no, pero acá tenemos que. No, porque nosotros tenemos gente que fue a la carrera. Ah, claro. Que vio. Y que vio. Que vio. Y que vio. Nosotros podemos sumar a nuestras veedores. Es gente cercana a ellos, alguno de ellos tres. Vamos a abrir.